Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Channing Channel. Amigos, Lidia Lozano se mosqueaba hoy con Paz Padilla en pleno, sálvame. La verdad es que Paz Padilla la ha llamado friki y esto ha sido un adjetivo que no le ha gustado para nada a la periodista. La verdad tenemos que decir que Paz Padilla, Paz Padilla perdón, lo ha dicho de una forma, pues no sé, que no pensábamos que en ningún momento la quisiera lastimar. Pero en este caso, Lidia, que ya está harta de que la llamen de todo la semana anterior y ya está harta de que la llamen de todo desde que otra vez salió a la luz el caso de Elena Carrisi, no ha podido aguantar y le ha dicho que ella no era nada friki, que ella era una persona muy, pero que muy legal, que se había comido la mierda más grande del mundo. Todo venía cuando Miquel Barça, que como sabemos es el representante de Albano, ha estado comentando que en el caso de Elena Garrigós y que él estuvo muy al tanto ha dicho que los datos con los que tenía Lidia Lozano para este caso para el caso de su hija eran datos muy buenos de investigación y eran datos que en principio parecían muy pero que muy creíbles esto ha hecho cambiar un poco la opinión de Paz Padilla que ha dicho que ella, cuando conoció esta historia, la verdad es que no conocía a Lidia Lozano de nada y que le llegaba esta historia de esta friki que se había montado una película a costa de la hija de Albano. En este momento de expresión ha saltado y le ha dicho ya, mm, le ha dicho Lidia Lozano que mandaban a Dices que ya está bien que la llamaran de todo y que ella de friki no era nada. Momentos más después, eh, Padilla le ha dicho que por favor la dejase explicarse, que en ningún momento la quería insultar, sin solamente decir que en ese momento no la conocía de nada, porque no era una persona que estuviera al tanto de la prensa rosa, y que en ese momento, cuando le llegó esta noticia sobre que la desaparecida hija de Albano, una periodista tenía información de ella, sabía dónde estaba, le pareció un poco friki. La verdad es que Lidia, pues no terminaba de acabar el argumento de paz padilla finalmente ha terminado rompiéndose otra vez llorando y diciendo que para ella esta friki como ella la llama es una persona muy legal y que se comió en este caso las mentiras más grandes del mundo que le habían contado pero bueno, Lidia, así es como es, tú te metiste en esta historia porque tú quisiste meterte y es normal que estés pagando los platos rotos. Y nada, como siempre ya sabes que en Sonic Channel agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal, Sonic Channel, tu diario, Rosa.